Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿Qué palo es noticia a las 5 de la tarde hoy, jueves 20 de agosto del 2020? 28 del 2020. Esta mañana fueron a buscar a Nelson del Valle, agentes del Negociado Federal de Investigaciones, y no estaba pernoctando en su casa. ¿Por qué sería que Nelson del Valle no estaba pernoctando en su casa? Representante del Partido Nuevo Progresista, el segundo en 4 días que las autoridades federales van a buscar por un esquema idéntico al que acusaron el pasado 7 de agosto y fueron a buscar el lunes pasado a su casa, a María Milagros Charbonnier. Y estamos, como dije, en qué palo es noticia, después de haber estado esta mañana con en la conferencia de prensa, donde Stephen Muldrow hizo otra vez una conferencia para establecer que su fiscalía, no importa cuándo sea, cuando el caso está listo, él va a ir a buscar a la gente arrestada. Y antes de seguir, vamos a dar las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. No se olviden que estamos en Bonita Radio, que allí usted puede donar para seguir con este proyecto de periodismo en profundidad e investigación, análisis. Como dice Irisita Delgado, a nosotros también nos duele la patria, pero si no fuera por los proyectos de periodismo que están sacando información que otros quieren ocultar, realmente el país tendría menos capacidad de enterarse de lo que está ocurriendo en el gobierno y en aquellas áreas donde, en efecto, están pasando cosas que nos duelen mucho. Vamos, como siempre, además de bonitasradio.net, usted puede ir a donar a Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil y también puede hacerlo a través del correo general Fundación Periodismo Siglo 21, cheques o giros postales a nombre de, y los envía a través del PMB 284 PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y como siempre les digo, estamos con nuestros auspiciadores principales, Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y The Winery Outlet. Rolando Fernández está con nosotros la semana que viene. Estoy segura que va a poder estar para precisamente hablarnos de cuando tengamos oportunidad de celebrar, celebremos con una buena copita de espumante o una buena copita de vino. Y usted le puede hacer las compras a través de la página de internet de wineryoutlet.com y se lo llevan hasta su casa. Bueno, hoy va a estar con nosotros el amigo Manuel Ernesto Rivera, que va a estar por teléfono. Vamos a compartir notas con Manuel. Hoy ha pasado algo con relación al periodismo que me parece que es importante. Igualmente, el periódico El Nuevo Día o las empresas Ferrer Rangel despidieron a por lo menos 86 personas del equipo de trabajo de ese periódico, de los diferentes periódicos, porque hay colegas que también están en la plantilla de Primera Hora. Nuestras solidaridades con ellos, sobre todo nuestro abrazo, sabemos lo que es estar en esa rueda de abajo, pero el mundo no termina ahí. Hay otros proyectos y podemos empezar de nuevo y hacer y deshacer en el mundo del periodismo que tanto le hace falta a Puerto Rico. Mi solidaridad con todos los colegas que se quedan fuera y con todos los trabajadores de esa empresa que está en ese tiempo, que llevan un tiempo haciéndolo, disminuyendo plantilla. Bueno, gente, nosotros sabíamos que las investigaciones estaban corriendo, pero cuando llegamos ayer a la Fiscalía Federal, esta mañana, perdón, saben que el lunes yo traté de hacer un análisis igualmente de cómo es que el fiscal Muldrow, el lunes que rompió realmente el silencio que había tenido la Fiscalía desde que él la cogió en octubre del año pasado, realmente octubre, noviembre, porque ahí es que sencillamente cuando él llega a la fiscalía, Rosemilia Rodríguez se va.
Y es un silencio porque él ha sido bien parco en su acercamiento a la opinión pública. Yo creo que Stephen Muldrow le dio solamente una entrevista en profundidad cuando llegó al periódico El Nuevo Día y para de contar. Lo hizo hablando del caso de María Milagros Tata Charbonnier con un documento que yo les he dicho que es el documento que utilizó para encuadrar esa idea de que los federales intervienen en las elecciones de Puerto Rico. ¿Cómo? Es una pregunta legítima porque la primaria fue el domingo, Tata Charbonnier perdió y el lunes se levantaron por la mañana y la buscaron arrestar a ella y a su familia. Lo primero que yo tengo que decir es que me da la impresión de que los federales están bien claros en que no necesariamente es la intervención a la elección, pero definitivamente a quien le hace o a la institución que le hace más daño. Que fueran a buscar a María Milagros Charbonnier el lunes. Y hoy a Nelson del Valle es al Partido Nuevo Progresista. Porque el Partido Nuevo Progresista se enfrenta el próximo 3 de noviembre a una elección general. Y las imágenes que tenemos, que están guardadas en archivo, por ejemplo, ponen a Pedro Pierluisi con María Milagros Charbonnier y con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, los dos antes del domingo eran sus personas de confianza en la Cámara de Representantes. María Milagros Charbonnier, y ahí está una imagen que yo le envié a nuestro director, cuando era secretaria general del Partido Nuevo Progresista, que Pedro Pierluisi corría para comisionado residente, María Milagros Charbonnier jangueaba en campaña con Pedro Pierluisi porque ella era la candidata del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Río Grande. Así que esas imágenes se van a quedar ahí hasta el 3 de noviembre. Hoy van a buscar y arrestar a Nelson del Valle, Colón, que como yo les he dicho, Nelson del Valle Colón es este representante que una vez en una semana de Acción de Gracias le dijo a los periodistas que habían entrado a su casa y le habían robado $100,000 que su mamá le había regalado. En efectivo, tenía unas latas de galletas debajo de la cama. Ese era Nelson del Valle. Hoy, precisamente, las autoridades federales van a la casa de Nelson del Valle, no lo encuentran. Van a la oficina. Se llevaron muchísima documentación de allí porque sacaron cajas y cajas. Y también arrestaron a dos funcionarias, una de ellas la directora ejecutiva de su oficina y la hija de esta que trabaja con él en la Cámara de Representantes. ¿Por qué esquema? Por el esquema idéntico al de María Milagros Charbonnier. Estas dos mujeres, madre e hija, una en la oficina regional del barrio Piñas de Toa Alta y la otra en la Cámara de Representantes y un tercer empleado que es la persona que aparentemente delata el esquema a las autoridades federales, se llama Miguel y está identificado como la persona A. La persona A y estas dos empleadas tenían un salario y parte de su salario era para el representante Nelson del Valle Colón. ¿Cómo se lo daban? En efectivo. Qué casualidad que a Nelson del Valle Colón le regalaban $100 en efectivo, que los metió debajo de la cama en latas de galletas. Y el esquema que él tenía precisamente con estos tres empleados desde el 2017 hasta el 2020 era precisamente entregándole el dinero en efectivo. Porque contrario a lo que sí se dijo, era modus operandi en el caso de María Milagros Charbonnier, Nelson del Valle Colón utilizó menos los mensajes de texto y las transferencias electrónicas, aunque se utilizaron.
llegó en algún momento a ver ATH móvil por $455, siempre menor de $500, que ustedes saben que es el máximo en un día. Así es que ahí, cuando usted dice, ¿y quién es Nelson del Valle en el 2020 con relación a la primaria? Que ganó Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista como candidato a la gobernación. Estaba precisamente con Pedro Pierluisi. Así es que ¿a quién le hace, a qué institución le hace daño? ¿A los candidatos o a la institución Partido Nuevo Progresista? Al Partido Nuevo Progresista le hace daño. Y eso está ahí. Y hace un momento hablaba con una colega que me decía, porque esto fue materia de discusión en la conferencia de prensa por voz de un colega que trajo la pregunta, con relación a la jurisdicción que tiene el gobierno de Estados Unidos en esta relación kickbacks en la legislatura de Puerto Rico, porque la presunción es que no están hablando de fondos federales. Es bien específico que en una acusación federal, en estos documentos que a mi amiga Minelli le encanta decir que son los indictments, que es su mejor obra de literatura últimamente, lo primero que establece el funcionario fiscal en este caso es precisamente la jurisdicción. Porque, como sabemos, el gobierno federal tiene jurisdicción sobre ciertos delitos en un territorio, en el caso de Puerto Rico, versus los estados. Y eso tienen que establecerlo. Nosotros tenemos jurisdicción por esto. Y como yo digo, que dependiendo de lo que usted escuche, usted va a escuchar, estoy hablando de los medios de comunicación, usted va a escuchar a los sábelo todo, a los todólogos que están en los medios tradicionales hablando desde sus propios intereses. Decir que esta jurisdicción está finita porque esos fondos no son federales, ¿no? Realmente, el gobierno federal tiene jurisdicción porque lo que le da jurisdicción es precisamente que al Fondo General de Puerto Rico llegan diariamente cierta cantidad que pasa sobrepasa los $10,000 en fondos federales, y ahí en esa relación se encuentra la jurisdicción. Pero no solamente eso, las transacciones electrónicas también le dan jurisdicción a la Fiscalía Federal. Y eso es importante porque yo creo que el ruido, por lo que sea, que tienen algunos analistas en los medios, y la estridencia y la manera en que es el acercamiento, que como siempre digo, el acercamiento que hacemos los periodistas lo hacemos desde el punto de vista de estudiar y traer las diferentes posiciones y los contextos para que ustedes tengan la información y tomen sus propias decisiones. Nosotros no venimos aquí a influenciar de esa manera a que usted piense o no piense como tal. Nosotros lo que venimos a influenciar es a que nuestras audiencias piensen, precisamente a base de la información que conseguimos por la manera en que nuestro oficio se ejerce. Y yo creo que para despejar todas dudas, eso es súper importante. Y en esa conferencia de prensa, no solamente Stephen Muldrow lo dijo con todas las letras, sino que lo que había dicho y contextualizado de por qué el tribunal o la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico estaba interviniendo en estos momentos con los diferentes casos, hoy quedó totalmente claro que la Fiscalía tenía unos casos que no había podido adelantar precisamente por cómo ha intervenido el calendario de todas las agencias, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos y del mundo entero. El asunto de la pandemia. Y vemos que este caso de Nelson del Valle bajó ayer en un gran jurado.
en el gran jurado, que como yo les he dicho, cuando sale los miércoles, saca todo lo que esté pendiente, que las diferentes agencias de ley y orden han trabajado. No necesariamente las investigaciones, que como un caso de corrupción pública se ve en gran jurados especiales, que lo atiende por 2 días, por 3 días, baja la acusación y vámonos. O puede estar sesionando incluso meses. Así que este caso bajó ayer, día 19, y hoy fueron a buscar a Nelson del Valle. Ustedes, yo creo que hoy quedó claro que el fiscal Muldrow viene con todo lo que tenga ante sí una investigación completa. Con un agente del FBI que tiene el mismo lema, o como dirían el country, el mismo jingle de Stephen Muldrow. Nosotros queremos que la gente se convierta en las personas A, porque ser testigo de un caso de corrupción es mejor que le vayamos a tocar la puerta. Pero si le vamos a tocar la puerta, y volvió a repetirlo, díganos la verdad y entren a cooperar con nosotros, porque si no se van a convertir en los que vamos a ir a buscar a la casa de madrugada. Hoy él cuadró su semana. Claro, a mí me parece que también hay un asunto de que el fiscal Muldrow, como deben estar todas las fiscalías en Estados Unidos, en los estados, en Estados Unidos, tienen también un componente político partidista de cara a una elección en Estados Unidos, que sabemos dónde está Donald Trump en esa elección. Y si no está por 20 puntos, estará por 10, estará por 8, pero todo tiende a indicar que está abajo en las encuestas. Y lo que yo vi hoy fue a todas las agencias de ley y orden, o muchas, sobre todo las que manejan ICE, que maneja los casos de explotación de menores. Y había en ese gran jurado un caso relacionado con un joven de 21 años que también lo acusaron de explotación de menores. Otro caso que plantea crímenes violentos en términos de los carjackings. Una ganga de, creo que son 8 acusados que por lo menos tienen 10 carjackings en las costillas. Y un último caso que es de droga. Ahí estaba por lo menos 4 agencias, entre ellas el FBI, ICE, el inspector general, si mal no recuerdo, no, la DEA, y para de contar, 3 agencias. Eso me hace también sentido de que están en ese trabajo a 75 días de las elecciones. Pero ahí están los casos de corrupción pública. Entonces, ahora voy a llamar a mi amigo, por ahí está todo el mundo, voy a llamar a Manuel, porque yo quiero comparar con Manuel un asunto que me llamó la atención, la manera en que se discutió en esta conferencia de prensa, esa insistencia del fiscal Muldrow en establecer ¿cuáles son los requisitos para usted llegar y las supuestas intervenciones que están teniendo de confidencia? Acabé de ver hace un momento. Buenas tardes, estimado señor presidente Manuel Ernesto Rivera. Saludos. Usted está al aire conmigo, ¿está bien? Todo bien, ¿cómo estás, Carmen? Bueno, yo estoy bien. ¿Tú has visto a Johnny Méndez? Pero ¿por qué tú te ríes si yo te estoy haciendo una pregunta seria? ¿O tú no puedes llegar a la casa porque él está en cuarentena? Es que el señor Méndez le dio el COVID muy oportunamente. Ah, o sea, que usted está como yo, que pensamos mal. Qué conveniente, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo último? Que aparentemente el Senado de Puerto Rico va a cerrar hasta el 7 de septiembre porque también hay un brote de COVID. Sí, vi que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, ordenó cerrar el Senado por lo mismo. Yo supongo que es que podría uno suponer que los empleados que son de Cámara y Senado, algunos de ellos a su vez son funcionarios de colegio,
y pues estuvieron, como tú sabes, en el Coliseo Roberto Clemente, donde se realiza el escrutinio, pues también hubo casos de COVID. Ajá. Casi todos son PNP, así que... Pero espérate, ahora digo yo como dicen en country, páramelo ahí, párate eso ahí. Las primarias fueron entre el 9 y el 16 de agosto. Uh-huh. Ahí hay 7 días. Uh-huh. Johnny Méndez dice que él se reunió el domingo con alguien, porque parece que donde él estaba también estaba Edwin Mundo, estaba Pedro Pierluisi, estaba Jennifer González, estaba Pichito uh-huh. Zamora. O sea, uh-huh. que el que supuestamente los infectó a todos ellos estaba con ellos celebrando el domingo. Uh-huh. ¿Tú has conseguido algún epidemiólogo? Porque yo no soy epidemióloga, yo siempre traigo a los que saben del tema. ¿Tú has conseguido algún epidemiólogo que te diga que de un día para otro se incuba la enfermedad y sale, ¿verdad? Se establece que tú la tienes. Porque te haces la prueba al otro día y en efecto sale positiva. Digo, si tú lo has conseguido, dímelo. Yo quiero que tú me digas. No existe. Okay. De hecho, yo entrevisté, aunque no es epidemióloga, a la doctora en neurociencia Marieli González, precisamente el lunes, y me decía, mira, es que no hay forma, ni, o sea, si el domingo es que se contagió, no hay forma que el lunes saliera positivo, porque son 3 días, todavía lo que han pasado son 2 días nada más, desde el momento en que tuvo contacto. Para que la prueba te salga, te arroje un resultado positivo, uh-huh. el lunes, si él se contaminó domingo, pues no tiene ningún sentido que saliera positivo tan rápido. Tiene que haberse contagiado mucho antes. Y para la prueba dar positivo, mínimamente tienen que haber pasado 5 días. O sea que no es como que usted tuvo contacto con una persona hoy que es positiva y ahí se hace la prueba y ya usted lo tiene. No, porque hay un periodo de incubación, del virus, etcétera. Así que no... lo que él dijo públicamente no es correcto. Él debe haberse contagiado mucho antes, y ya el lunes cuando se hizo la prueba dio positivo. Gracias por esa aclaración, estimado compañero. Pero entonces yo quiero ir contigo a la conferencia de prensa, porque yo estaba comentando con los internautas que a mí me queda bastante claro que Stephen Muldrow salió ya de la oficina con las diferentes investigaciones que tiene el FBI y las diferentes agencias, y ya está yendo al gran jurado, y por eso las dos acusaciones que tenemos esta semana. Uh-huh. ¿Cómo compara esto con los 14 años de Rosemilia Rodríguez? Porque tú te ríes, bueno. Es una pregunta legítima. Bueno, mira, Carmen, y amigos de Bonita Radio, la verdad es que Rosa Emilia Rodríguez me parece que vino con la venganza del chinito. El fiscal federal que la antecedió, Guillermo Gil, estuvo mediante jefe de la Fiscalía Federal, procesando los casos de corrupción que el Departamento de Justicia bajo Pedro Pierluisi no procesó, y él procesó a toda aquella gistra, los 40 ladrones de Pedro Rosselló. Los procesó precisamente la Fiscalía Federal bajo Guillermo Gil. Uh-huh. Cuando Guillermo Gil dice aquella célebre frase de que la corrupción tiene nombre y apellido y era Partido Nuevo Progresista, pues básicamente después de eso él sale, porque ya culminaba su término, entra Rosa Emilia, y Rosa Emilia, como buena republicana y PNP, dijo, no, espérate, esta historia hay que cambiarla. Y esta frase lapidaria es muy fuerte para mi partido, así que entonces vamos a empezar a procesar a los populares, que también tenían, obviamente, sus pillitos. Claro, que tenían su...
Tenían sus cuadros, o sea, como dirían. Sí, o sea, también tienen sus pillos y sus esquemas de corrupción. Y entonces, pues, se dedicó a procesar a los populares. Por eso es que, digo, yo no sé a ti, pero a mí me extraña que habiendo tantos informes de la Oficina del Contralor contra la administración del exalcalde Aníbal Vega Borges, todavía no lo hayan acusado de nada. Bueno, yo te tengo que decir. Y los federales estaban supuestamente investigando a la administración de Aníbal Vega Borges, y caramba, y uno no ha visto que haya sucedido nada en términos de esa supuesta investigación que hacían los federales. El Departamento de Justicia siempre ha mirado para el lado en términos de la corrupción, así que tampoco ha hecho nada. Así que me parece que el ganador en esto ha sido precisamente Vega Borges, que sigue siendo y teniendo contratos de asesoría con las diferentes administraciones del PNP. Y nunca lo han acusado ni de joderse un chavito prieto. Claro, y yo creo, yo no sé lo que ha hecho Betito Márquez en la alcaldía de Toa Baja, pero Betito Márquez también es del Partido Nuevo Progresista. Fue legislador y miembro de la Cámara de Representantes y sabe lo que allí se hacía. Y supuestamente... Y lo denunció. Bueno, claro. Lo que pasa es que qué interesante que también se ha quedado callado de las cosas que pasan en el municipio. Porque ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale a decir lo que pasaba en ese municipio que todo el mundo sabe? Incluido que no cumplían con las directrices de las normas federales, de los fondos federales, con las diferentes agencias. O sea, Vega Borges no pagaba ni siquiera el IRS de sus empleados. ¿Por qué no lo ha dicho Betito Márquez y se ha quedado callado y todavía es el alcalde? Y de hecho salió en primaria, o sea que va a ser el candidato en el 2020. O sea, todos esos referidos, el municipio bajo Betito Márquez, hizo esos referidos de su ex correligionario político. Porque ahí es donde a mí me parece terrible. Qué fácil es coger el municipio de un mismo de los tuyos y no denunciar la corrupción de uno de los tuyos. Porque ahí no solamente estuvo Carlos Pesquera, ahí estuvo Leo Díaz, ahí estuvo Elías Fernando Sánchez Sifonte, que era su jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Edwin Mundo también estuvo ahí. O sea, son los presuntos implicados. Y en efecto, a Rosemilia le cabe lo suyo, porque Rosemilia era la jefa de la fiscalía. Y qué extraño que el FBI tenía todas las investigaciones y nunca pasó nada a nivel de la fiscalía. Por eso te digo, o sea, Rosemilia se encargó de virar la tortilla para que entonces equiparar a los funcionarios electos del Partido Popular Democrático, incluyendo al exgobernador, hoy candidato a comisionado residente nuevamente, Aníbal Acevedo Vilá, y entonces equipararlos en términos de corrupción. Por eso me parece que el candidato del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, tiene una tiene sucio difícil ahí en términos de cómo puede proyectarse como alguien que va a limpiar la corrupción o va a mantener un gobierno limpio, teniendo la sombra de la acusación federal contra Aníbal Acevedo Vilá, que si bien es cierto que salió inocente o no culpable en el caso federal, el lastre de la corrupción lo persigue. Claro, lo que pasa es que también hay que decir en el contexto correcto que tú sabes que a Aníbal Acevedo Vilá no se le acusó de corrupción pública. Se le acusó de malos manejos con los dineros de su campaña política. Que podríamos estar... fondos privados de la campaña. Claro, y podríamos entrar en la discusión, ahora digo yo, jurisdiccional, si eso debía haber sido un caso criminal, si era un caso administrativo de la Comisión Federal de elecciones, etcétera, etcétera. Pero ahí está. A mí me parece,
y no sé si has tenido la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa también. Muldrow es muy específico, haciendo los llamados que nos tenía acostumbrado también Douglas Leff a hacer como jefe del FBI. Yo creo que dijo algo que me parece incorrecto, ¿verdad? O por lo menos es la admisión de que el FBI o las agencias federales en Puerto Rico tienen o muy poca gente o no tienen la gente adecuada para investigar corrupción pública. Dijo que él necesitaba de los testigos para poder saber lo que estaba pasando en términos de corrupción en las agencias de gobierno. A mí me parece que eso es precisamente reconocer que sin una persona testigo no tienen caso. Y eso a nivel de una investigación criminal es terrible. O sea, que un fiscal admita que necesita un testigo para llegar a establecer la corrupción en las agencias públicas. O sea, claro, yo no sé si Muldrow, que tú sabes que también tiene un problema de manejarse completamente en español, aunque él entiende, pero obviamente es una persona que piensa en inglés y trata de hablar en español. Por eso es que cuando le preguntan por qué usted cree que esta gente insiste en la corrupción y en esos kickbacks, él contesta avaricio. Y realmente está queriendo decir que es avaricia. Así que yo creo que eso fue interesante de Muldrow, pero es esta insistencia en que la gente llegue donde ellos para establecer los niveles de corrupción que tiene el gobierno de Puerto Rico. Bueno, yo me imagino o uno, ¿verdad?, puede sospechar que lo que está es hablándole a los que, obviamente hablándole a los que están involucrados en los esquemas, diciéndole, mire, si usted viene voluntariamente y dice, yo estoy participando de este esquema, pues a usted le va, con usted vamos a ser teniente. ¿Verdad? No espere que lleguemos y le toquemos la puerta. Sí, no, y eso lo dice, claramente. Pero obviamente es a la luz de que están investigando todavía casos de corrupción. Claro. Sabemos que hay una investigación contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez. Sabemos que en este caso de los empleados fantasmas en el Capitolio todavía hay investigaciones en curso. Así que yo me sospecho que lo que está diciendo es, mira, o sea, Carmen Enid, tú sabes que tú estás cogiendo chavos y de esos chavos tú le estás pagando al funcionario. Ven, confiesa. Y entonces yo no te voy a acusar porque te voy a utilizar como testigo para probar mi caso contra el funcionario. A ti te voy a dar el trato preferencial o la inmunidad y no te voy a procesar. Así que te conviene ser mejor la persona A, que es el que vino a testificar y a declarar en contra del funcionario, o si no vas a ser la persona F y vas a estar en el pliego acusatorio exponiéndote a 20 años de cárcel. Y obviamente eso es un discurso bastante disuasivo para las personas que estén involucradas en los esquemas de corrupción. Claro, y que por ahí es que rompen, porque el que está cogiendo los chavos y el que le dio el contrato o el administrador que aprobó el contrato no va a ir donde Muldrow va a decir, aquí estoy, es verdad, yo estoy ejecutando este esquema. Siempre corta quizás por lo más fino, que es la persona que se está prestando para que eso ocurra. Y es como, o sea, es que es tan terrible como que llevamos demasiados años. Esto es un esquema que se rompe públicamente cuando Héctor Martínez va al gran jurado en el caso de Freddy Valentín. O sea, esto no es nuevo. Esto, por eso es que me parece que todavía es más terrible, ¿verdad? Que nosotros estemos todavía hablando de eso en el siglo XXI. Pero acuérdate que le bajaron los salarios, le quitaron las dietas, que no pagaban impuestos, le quitaron los carros, le quitaron un montón de cosas que, ¿verdad?, de beneficios económicos que tenía, que pagaba el pueblo que no podía pagar, pero que a ellos igual les importaba muy poco. Entonces, por eso es que sale Rafael Tatito Hernández a decir que, mira, esto, o sea, se acaba la corrupción,
si nos devuelven todos estos beneficios económicos nuevamente. Sí, no, porque, no, es que injuria sobre ofensa. Entonces, sí. Entonces, ese día que se debía estar hablando del arresto de María Milagros Charbonnier, con más, ¿verdad?, con más este contexto, con más análisis, sale Rafael Tarto Hernández a, como quien dice, a decir, mira, es que este, pues tenemos que robar porque es que 73 mil dólares anuales no nos dan para vivir, bendito. Pero bueno, y ahí, en ese contexto, tengo que decirte que por eso es que yo le hago la pregunta a Stephen Muldrow hoy, que allí donde él mismo estaba parado, estuvo parada José Milán Rodríguez el año pasado con las muelas de atrás presentando el indictment de Julia Kelleher y de Angie Ávila y de Velázquez Piñol. Y al lado de ella estaba la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, que hoy como gobernadora sucesoral no ha dicho nada con relación a la corrupción de Nelson del Valle y María Milagros Charbonnier. Pero en aquel momento me contestó a mí molesta, incluso. Dijo que ella no tenía que investigar la corrupción de los casos que se daban como los de Julia Kelleher, porque ella tenía un memorándum de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos y Justicia Federal, y que por eso es que la fiscalía se quedaba con la jurisdicción primaria. Hoy, Stephen Muldrow no supo qué contestar, porque él sabe que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no tiene ningún fiscal en el Departamento de Justicia Federal hoy, porque no hay ningún memorándum de entendimiento. Y cuando yo le insistí en la pregunta que si había caducado el memorándum, me dijo, yo no necesito un papel para investigar. Ahí está. Ahí está, le contestó a la gobernadora. Como dirían en Country, allí mismo en la Chandón, bullshit. No, yo no necesito tener un memorándum para ir a buscar y tener jurisdicción, pero es que le debe dar vergüenza, porque eso es jurisdicción, ahora digo yo, sería jurisdicción primaria del gobierno de Puerto Rico, ver lo que están haciendo sus legisladores para cuadrar su chequera todos los meses. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero de nuevo sabemos que por años el Departamento de Justicia se ha dedicado a mirar para el lado cuando se denuncian casos de corrupción y de cuello blanco que tocan a miembros del partido del secretario que haya sido nombrado bajo rojos o bajo azules, porque tampoco los rojos han hecho mucho. En los últimos años el Departamento de Justicia lleva, o sea, en los últimos años lleva muchos problemas de credibilidad y eso definitivamente. El caso de Anaudi Hernández, quien lo radica también son los federales, el de Sally López, el de Maritere fue estatal. Maritere González fue estatal. Pero el de Sally López y el de Anaudi Hernández, quien lo radica y quien lo procesa, pues son los federales. De hecho, no, lo que pasa es que no he podido ver pero me llega un mensaje de un testimonio que Anaudi Hernández prestó ahí de un, pero no he podido abrirlo, es de un artículo de Caribbean Business, no sé si es actual o ahora mismo. A lo mejor es un sí, debe ser viejo. Un prohibido olvidar. Exacto, sí. Pero ciertamente, pues también los federales han tenido que procesar los casos de corrupción bajo los gobiernos del Partido Popular Democrático, porque los secretarios que ha nombrado el Partido Popular Democrático, pues tampoco le han metido mano. O sea, que prácticamente aquí los años donde se procesó la corrupción fuertemente fue bajo Gilbonat, luego vino Rosemilla con algunos que fueron bastante, ¿verdad?, sonados, etcétera, pero no un número tan alto de casos de corrupción, y en específicamente el caso de Julia Kelleher y de Angie Ávila, quien lo investiga y finalmente bajan las acusaciones,
Rosemilia lo que hizo fue anunciarla, pero la investigación la hizo Washington. El inspector general y la división de integridad pública, claro. No lo hizo la fiscalía local bajo el mando de Rosemilia. Ella no podía ni hablar de las acusaciones, ella no sabía de lo que se trataba. En esa conferencia de prensa, Rosemilia tenía problemas para hablar de los hechos de ese caso. Interesante. Que han sido los federales, lamentablemente para la reputación del Departamento de Justicia, que evidentemente ha estado cerrado por años para procesar la corrupción, pues los federales han tenido que asumir ese rol y atacar precisamente a los funcionarios corruptos. Es increíble, y cuando una va allí a la Fiscalía Federal, que tengo que decir esto porque lo voy a comentar, porque yo creo que una de las pocas personas que sobrevivió, pero que está de fiscal de sala, o sea, de fiscal de línea, que tiene que investigar casos y presentar casos, de esa administración de Rosemilia Rodríguez fue la fiscal Novas, Jacqueline Novas, que como tú sabes tuvo un destaque con Wanda Vázquez Garcet cuando advino a ser gobernadora sucesora. Es la única persona que una está viendo, por lo menos en la conferencia de prensa del lunes y ayer, tratando de estar allí. Yo no sé ni qué palabra utilizar, pero a mí me llama la atención que esta fiscal, que es la que está mencionada insistentemente en los casos de hostigamiento laboral que han tenido por lo menos dos fiscales y un funcionario de esa oficina contra la administración de Rosemilia Rodríguez, cuando Jacqueline Novas era la jefa de administración de esa fiscalía. Uh-huh. Entonces está allí como si tal cosa, como aquí no pasó nada, como si ya no estuviera mencionada públicamente tantas veces, como si no estuviera vinculada precisamente y mencionada en este cuestionamiento que se hace de que esa fiscalía por 14 años estuvo silenciada con relación a los asuntos de corrupción que no hayan sido esos que tú mencionas. Uh-huh. Y ahí estaba Jacqueline Novas. Y yo decía, caramba, esta gente, como dice una de los internautas, no tienen sudor en la cara, en el rostro. Que pretenden darle ahora la cara al país cuando todo el mundo sabe dónde es que están, porque son documentos públicos. Nosotros no hemos hablado de lo que ha pasado con la fiscal Novas, que no sea lo que han traído los casos que públicamente se han dilucidado con relación al hostigamiento laboral que había en esa fiscalía. Uh-huh. Pero yo creo que es interesante, Manuel, que se está dando esto a solo 75 días de las elecciones. A mí me parece que si los casos están listos, dice Muldrow que los van a sacar. Uh-huh. Ahora no solamente está cerrada la Cámara, ahora parece que está cerrado el Senado. Las investigaciones son allí. Hay investigaciones en otras agencias de gobierno como el Departamento de Salud, pero sabemos que el Departamento de Salud está igualmente cerrado por el asunto del COVID, que hay mucha gente trabajando de manera virtual, y a partir del 22 del domingo van a seguir de manera virtual. Uh-huh. Yo creo que es ese momento en que no vamos a tener descanso. En el 2001. Carmen, sí. Me llamó la atención que Muldrow despide la conferencia diciendo nos vemos pronto. Ah, o sea, sí. Que evidentemente hay unos casos cocinándose que ya están a punto de salir de la olla. Así que esos casos están en ebullición, así que ya mismo explota. Bueno, la yo olla de presión y salen las acusaciones, porque por algo él dice nos vemos pronto. Bueno, Margarita López, porque los internautas todos me quieren muchísimo, pero Margarita López de Nueva York dice, bueno, por lo que se vislumbra, Carmen Enita estará trabajando doble tiempo sin posibilidad de vacaciones hasta el 2021. Manuel, yo te pido que aquí hagas un compromiso conmigo de que si yo tengo que coger vacaciones, por favor, ayúdame en esto. Porque yo creo que no voy a tener, en efecto, yo creo que vamos a tener 2 semanas próximas, por lo menos que va a haber un gran jurado todas las semanas, y que si los gran jurados salen miércoles, van a restar jueves, y que si los gran jurados salen lunes, martes, y así sucesivamente.
Yo no tengo la menor duda de que eso va a pasar. Como te digo, a mí me llama la atención que los administradores de las diferentes cámaras legislativas, tanto del Senado como de la Cámara, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats, cerraron ambas instituciones por brotes de COVID. Pero yo creo que las autoridades están clarísimas, por lo menos por lo que dice Stephen Muldrow, que cuando estén los casos listos los van a ir a buscar. Se habla muchísimo. Yo no puedo especular ni decir van a buscar a grandes administradores, porque eso, primero que no me gusta hacerlo. A mí no me gusta decir, bueno, dicen por ahí. No. Realmente, si yo tengo información, lo voy a traer. Pero en este momento sabemos que las investigaciones son allí. Hoy me llamó poderosamente la atención que el presidente de la Cámara, además de pedirle la renuncia a Nelson del Valle, habló de otro legislador como que lo estaban investigando. Entonces dijo mal el nombre y ese legislador tuvo que salir y decir que él no lo estaban investigando, y es otro legislador el que renuncia. Si eso no es que él sabe algo que nosotros no sabemos, ¿por qué estar hablando de esta manera? O sea, ¿por qué estar tirando piedra? Realmente, Tata Charbonnier no quiere irse rápido. Tata Charbonnier se quiere quedar unos días. Pues ahora, mire, Tata, ahora está mejor porque ahora cerraron. Porque todo el mundo tiene COVID. Ya mismo Tata dice que también tiene COVID. Sí, bueno, porque es que, dime tú. Pero yo creo que este asunto de Muldrow, muy relajado y muy, hasta cierto punto, estratégico, ¿verdad? Yo creo que él tiene unos problemas en contestar, porque yo me imagino que él no quiere entrar en un conflicto directo con el Ejecutivo. Cuando se le pregunta, pero mire, si es que ellos dicen que no pueden acusar, pues ustedes tienen el memorándum de entendimiento. Así que ahí es un poco difícil que él, como está llevando el asunto, pueda decir algo más de lo que dice. Hoy estuvo Jacobson. Hoy no estuvo la fiscal que entendió en el caso de María Milagros Charbonnier. Tú sabes que Jacobson es la persona que viene directamente de Washington a trabajar estos casos a Puerto Rico. O sea, que Integridad Pública está ahí. No sé, Manuel, yo te diría que esto cada vez es más interesante. En efecto, yo creo que sí, que van a haber muchos más casos, porque todo lo que tiende a indicar de la manera en que Muldrow se expresa y trae información, tengo que decir que el jefe del FBI es parco, pero muy puertorriqueño de alguna manera en que se expresa y trae los comentarios, o por lo menos muy latino, honestamente, no recuerdo si él es puertorriqueño, pero mucho más cerca, ¿no?, de la manera en que nosotros nos comunicamos. Para ser jefe. Bueno, trabajó aquí en el FBI. Anteriormente, así que por lo menos conoce un poco más de lo que podría haber conocido a lo mejor Douglas Leff cuando llega. ¿Y por qué tú crees? ¿Y dónde tú crees que está Tomás Rivera Chats? Pues mira, yo me imagino que él tiene que estar obviamente moviendo sus marionetas por ahí y sus muñequitos, tratando de agenciarse posiblemente, haciendo presión para si ganaran nuevamente, que yo lo dudo, pero si ganaran nuevamente, pues entonces él ser el presidente del Senado nuevamente. Porque últimamente, pues ya lo hemos visto en las reuniones con Pierluisi, lo más sumiso. Hay que recordar, yo no sé si te acuerdas aquella vez que él dijo que Rosselló no ganaba y que pasaría sobre su cadáver, que Carlos Pesquera era el que iba a ganar, etcétera. Y tan pronto ganó Pedro Rosselló aquella primaria, el primerito que estaba
detrás del fondillo de Pedro Rosselló era precisamente Tomás Rivera Chats, que después se convirtió en secretario del partido. Claro. Así que yo supongo que está actuando igual que en aquel momento, para lograr entonces posicionarse como presidente, quedarse como presidente del Senado, si es que el PNP revalida en las elecciones. Y también estará buscando abogado, porque el esquema de empleado fantasma, donde primero se investiga y los primeros casos que llegan al foro federal son uh-huh. precisamente en el Senado, uh-huh. bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats. Así que si esa investigación en el Senado no ha terminado, no se puede descartar que en algún momento lleguen a Tomás Rivera Chats. Después de todo, él es el que firma los contratos allí. Uh-huh. Bueno, igual que Johnny Méndez en la Cámara. Exacto. Exacto. Así que podría... Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Pero ciertamente ya hay tres casos de convicciones de empleados fantasmas precisamente ahí en el Senado. Así que esa investigación posiblemente también no ha concluido y pues él debe estar asesorándose legalmente. Claro, bueno, ya sabremos. Manuel, ¿y qué le pasó a Mel Román, al jibarito de Yauco? ¿Se fue? ¿Abandonó el barco? ¿Pero si no ha llegado diciembre? ¿Se fue para el Pentágono? Sí, yo me imagino que por donde, como van los tiros, Carmen. Uh-huh. O sea, imagínate que la gobernadora decida renunciar. ¿A quién le tocaba gobernar el país hasta el 2 de enero? Pues precisamente a Elmer Román. Y en medio de todo este bollete que hay de investigaciones federales, de posibles arrestos, incluso él tiene un FEI que lo está investigando. Así que yo me imagino que él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo aquí no compongo nada. Así que yo me voy porque pues a mí me estarán investigando, pero no me han acusado. Así que yo me voy tranquilito. Igual me voy y por estar en Washington, en el Pentágono deciden no seguir investigándome. Claro. Y pues me voy con la impunidad que se han ido un montón de exfuncionarios de este país. Y que llegan a Washington. En este momento, Washington, está el Pentágono, obviamente, que eso debe ser un nombramiento bastante político, que están los republicanos, o sea, que es posible que el jibarito de Yauco tenga un cambio de señales antes de que llegue diciembre, después que pasen las elecciones en Estados Unidos. Y lo otro es, Carmen, que aunque a él no lo están investigando por eso, o sea, la investigación referida al PEI no tiene que ver con eso, pero Elmer Roma tiene las manos sucias en toda esta transacción de la guaguita blindada de Ricardo claro, Rosselló que pagamos y no ha llegado al país. Claro. Y yo creo que pues los periodistas como que se olvidaron de eso y jamás le preguntaron y él tiene las manos embarradas ahí y él no ha dado explicaciones sobre eso. No, él nunca ha dado explicaciones de nada. Elmer Román apenas hablaba en las conferencias de prensa. Y él de nunca hecho, sabe nada. Se puso chistosito en un programa de televisión uh-huh. Cuando Yolanda Vélez Alcalá le preguntó por la guagua y le dijo, sí, esa guagua está por llegar y yo te voy a invitar, te voy a dar una trillita. Uh-huh. Sí. Y después de eso, él regresó a ese programa y nunca le volvieron a preguntar por la guagua, que me parece, ¿verdad? Como en este programa también hacen relaciones públicas, pues lamentablemente pues no le volvieron a preguntar las otras veces que él compareció al programa. Bueno, yo creo que lo que nos va a llamar, bendito, llamen un poquito más tarde. Yo soy una persona que merece descansar. Porque es que estas fuentes llaman demasiado temprano. Yo creo que la semana que viene nos van a llamar, yo espero, o
hoy es jueves, yo espero que no sea mañana, Muldrow, que ese gran jurado no estuvo hoy, porque yo creo que lo próximo es Cataño. Yo creo que lo próximo es esa joven que trabajaba, la primera dama de Cataño, que trabajaba como un destaque del Fondo del Seguro del Estado, donde también trabajaba el esposo de María Milagros Charbonnier. Pero realmente estaba en un destaque, pero no trabajaba y cobraba como eso, porque estaba todos los días en la alcaldía de Cataño. Así es que yo creo que eso es lo próximo. Pero bueno, Manuel, gracias como siempre por estar conmigo. El jueves que viene te queremos en video para que vean, ¿verdad? Te vean y sepan que tú no eres un fantasma mío, mijo. Sí, sí, es que ya tú sabes que yo ahora pues también estoy un poco de enfermero de mi vieja. Muy bien. Saludos a ella siempre. Esa es la principal función ahora mismo en estos momentos hasta que me la declaren libre de cáncer. Muy bien, mucho éxito como siempre y mi abrazo permanente para ella y te vemos el jueves. Un abrazo grande. Dale, te me cuida. Vale. Bueno, escucharon a Manuel Néstor Rivera, que como ustedes dicen, nosotros tratamos de reírnos un poco a pesar de todo. Y Manuel y yo tenemos ciertos chistes internos que también los traemos y salimos de ese momento crítico que a veces se nos mete a los periodistas cuando tanta información negativa realmente nos llena la cabeza. Ustedes están diciendo que yo me tengo que comprar y que tenis, ya ve qué están diciendo por aquí. Carmen duerme con ropa y tenis. Carmen Enid dice Eneida Soto Rodríguez. Eneida, realmente yo tengo que decirle que ya a mí me llaman temprano, pues lo tengo claro. Si me llama una fuente de información y me dice está pasando esto, es cuestión de yo no salgo corriendo ya en este momento de mi vida, pero sí llamar a Rodrigo bien temprano, que de hecho hoy hablé con Rodrigo y era su cumpleaños número 40. Y después que lo llamé a decirle, Rodrigo, tenemos taller, me acordé. Felicidades a mi amigo Rodrigo Otero Goico, que es un colaborador y un compañero de labores aquí en Bonita Radio, que realmente no nos falla. David Esperón también tuvo que salir temprano hoy, porque él es nuestro apoyo siempre técnico y nuestro director, que nos dice ahora desde los en vivo cómo también tratar de hacer un mejor producto, no solamente de audio, también de video. Y hoy probamos algunos elementos y creo que sí, que en efecto vamos a hacer unos ajustes y yo espero que podamos hacerlos pronto. Terremoto mode, dice de Sibones, ustedes no sirven. Duerme como los del sur, con los temblores con la ropa puesta. Vas a tener que ponerte una sonda. ¡Qué bárbara! Esa Cassandra Vadillo. Gracias a todos por estar por ahí. Manuel, voy a tener presente en mis oraciones a tu mami. Sí, la madre del compañero y colega está flojita, pero bueno, estamos bregando y está bregando intensamente con ese asunto. Gente, yo me tengo que ir. Realmente mañana a las 8 de la mañana cuadramos con lo que no hayamos podido cuadrar hoy. No se olvide que vamos a insistir en hacer este trabajo desde nuestros esfuerzos y con todos los nuevos mecanismos, Fundación Periodismo Siglo XXI. Usted puede donar a través de ATH Móvil. También puede hacerlo en bonitasradio.net directamente con PayPal o tarjetas de crédito y por cheques enviados a Fundación Periodismo Siglo XXI, Correo General PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Que estamos haciendo lo que queremos hacer y vamos a insistir en esto. Hoy tenía la entrevista con el vicepresidente de la Universidad de Puerto Rico, Ubaldo Córdoba. La tuvimos que suspender porque nos parece que teníamos que hacer el análisis de lo que estamos lo que está ocurriendo con relación a la corrupción y la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero yo espero que podamos tener la mañana. No creo, porque a las 8 de la mañana no creo que me van a decir que sí, pero la tenemos pendiente porque queremos hablar y ya nos dijeron que sí, que está disponible el vicepresidente, porque ese crack, el presidente no quiere hablar conmigo.
no sé. Jorge Haddock, ni porque es Acevedo de segundo apellido, pero no es familia mía. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Recuerden, descansen. Si ustedes sienten que Bonita Radio se despierta temprano, es que hay mambo. Seguimos. Vayan a Twitter. Vayan a todas las redes sociales, la plataforma, la página de bonitasradio.net. Allí pueden consumir otras historias que hacemos relacionadas con lo que estamos cubriendo. Y además, podcast, iVoox, iTunes y Spotify. YouTube, todo el tiempo, campanita al aire. Y ahí pueden estar pendientes todo el tiempo a los programas que tenemos. Y también pueden comentar. Éxito. Y nos vemos mañana a las 8. Hasta mañana y que descansen.